y decirle que estoy sumamente feliz. Y cuando uno tiene mucha emoción en el corazón, se le ocurren muchas cosas y las palabras se cruzan con la idea de querer decir todo, pero a veces no podemos decir todo. Pero quiero agradecer por el gesto a Nancy, una grande, una capa, como le digo yo siempre, que cuando toma la posta de colaborar y estar y compartir, está con toda su gente siempre, siempre colaborando con nuestra municipalidad. Orgullo de que sea la supervisora de toda esta gente que tiene muchas ganas de hacer y que le brindan los espacios y las herramientas permanentemente a través de tu lucha para hacer esto, que la verdad me hace feliz saber lo fanática que soy de este tipo de indumentaria, así que me ha hecho plenamente feliz recibirlo. Bienvenidos a la Expo Artesanías, bienvenidos a este espacio que nace a raíz de una decisión política de nuestra intendenta de poner en valor lo que, y visibilizar lo que es nuestro regionalismo, nuestra tradición, de la mano de nuestros artesanos. Hoy contamos con la presencia de artesanos de casi todo nuestro departamento que se suman a lo que es el mercado artesanal de nuestra ciudad, que ya está instalado sobre la calle El Maestro de hace un mes, que han empezado las vacaciones. La idea de generar este espacio es para visibilizar lo que cada uno hace de manera tradicional y regional, quizás no en cantidades importantes como para pasar en una feria, como hace el mercado artesanal permanente, pero sí de esta manera generar esta feria, este espacio, para que nuestros artesanos empiecen a tener un lugar de comercialización y poder de esta manera encontrar de la mano de sus productos genuinos, de su trabajo, del día a día, una herramienta laboral.